El Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda fue abarrotado por miles de estudiantes de varios centros educativos del país para dar inicio a los Juegos Deportivos Estudiantiles 2015, los cuales fueron inaugurados por el presidente de la República. Una verdadera fiesta deportiva fue inaugurada por el presidente de la República. Estudiantes de más de 1.200 centros educativos del país, entre ellos 960 públicos y 314 privados, se preparan para la realización de los 54 Juegos Estudiantiles Nacionales 2015. Como atletas nos sentimos sumamente orgullosos de ser partícipes de esta fiesta estudiantil, la cual nos llena de mucha satisfacción en representar a nuestros centros educativos. Sabemos que las competencias son una antesala a los Juegos Pedicaré y para ello cada uno de nosotros pondrá en práctica la disciplina y la conquista para alcanzar nuestras metas. Convergerán las diferentes disciplinas deportivas que contribuirán a mantener a los jóvenes alejados de la violencia. El presidente de la República afirmó que esa es la mayor apuesta del gobierno que preside. Hoy les corresponde a ustedes tomar la antorcha y seguir avanzando. Esa es la misión, continuar la carrera y demostrar que esta generación sabrá salir adelante. En estos Juegos se espera una gran participación de atletas. Son 52.000 estudiantes. La inauguración del evento estuvo llena de colorido con la participación de jóvenes de varios centros educativos, la entrega y el recorrido de la antorcha a atletas destacados. Los titulares del INDES y del Ministerio de Educación se mostraron complacidos por el máximo encuentro deportivo en el país, que contribuye positivamente en el desarrollo físico y mental de niños y jóvenes. Como institución estamos potenciando importantes iniciativas como el programa Éxito, presentado a principios de este año como un programa insignia que buscará la formación permanente de atletas de forma integral, conectando los factores de oportunidad para que sean exitosos en el área deportiva y también exitosos en el área académica. Esta es una muestra de lo que podemos lograr haciendo lo que debemos hacer para generar los espacios adecuados para nuestra niñez y nuestra juventud. Al final del evento hubo participación de coreografías como parte de la celebración por los Juegos Estudiantiles que iniciaron en el país.